Hey, ¿qué onda, gente? Bienvenidos al canal. El día de hoy me acompaña un gran amigo que es el Magallanes. Hola. Y pues hoy les traemos un video que ya les había prometido hace un rato, que es la tercera parte de las preguntas y respuestas. Y Maga me va a hacer el favor de estar leyendo las preguntas, ¿no? Él va a elegir las preguntas que ustedes mandaron. Yo no las he checado, quiero que sea sorpresa lo que me va a preguntar. Entonces, lo que él vea en las redes, en Facebook, que es donde les dije que comentaran, lo que él se encuentre que se le haga interesante, es lo que me va a preguntar. Y pues, a ver qué sale. Luis Chávez, ¿qué opinas acerca de que no dejan cantar corridos en los eventos en México? En algún video ya había tocado el tema y la verdad no me agrada la censura en ese tema, porque no creo que sea una solución real. Creo que el prohibir los corridos en los eventos como conciertos, etcétera, que pasen en algunos estados de México, es nada más jugarle a que estás trabajando por la gente. Ya prohibimos los corridos, ya se va a arreglar todo, ya no va a haber violencia. Pues sería bueno ver los indicadores de violencia, qué tanto subieron o bajaron después de que se aprobaron estas leyes, para ver pues si sirve en realidad o no. Que, pues, spoiler, creo que no ha servido de absolutamente nada. Isaac Wintron Vega, ¿te gustan los corridos de caballos? Pues depende. Yo creo que el tema en un corrido no siempre es lo principal. Depende si está bien escrito y si tiene una buena melodía. Tenía una patita blanca y rayadita la frente. Güey, déjalo grabar, güey. Tiene una patita blanca y rayadita la frente. Carlos Moreno, ¿qué género te gusta? Me gusta el regional mexicano, me gusta el rap, me gusta... Esos dos yo creo que son los que más escucho. Me gusta también el ska, no escucho tantos grupos de ska, pero por ejemplo Inspector me gusta bastante. Escucho a Johnny Cash, me gusta mucho la música de Johnny Cash. No sé, no voy a decir que un poquito de todo, porque hay algunos que de plano sí no me agradan tanto, pero ahí hay variedad. Just Chacón pregunta, ¿puedo ser la primera pregunta? No. Fernando Fabián pregunta, ¿cuándo te veremos sin barba? Nunca. Alexander RL, ¿de dónde eres? Saludos. Mira los videos pasados de preguntas y respuestas para que sepas de dónde soy. Francisco Nava Herrera, ¿cuál crees que será el futuro de los narcocorridos después de la ley anticorridos? ¿Neta te creyeron lo del video, güey? Amigos míos, el video que está en mi canal, que habla de la ley anticorridos y de que Carlos iba a salir del grupo de Irlán García, es el video del Día de los Inocentes. Se subió el 28 de diciembre. En la descripción dice que es el especial del 28 de diciembre. Al final del video digo que es una broma. Entonces, vean los videos completos antes de paniquearse, por favor. Esta está un poquito larga. José Rodríguez, ¿cómo fue que se te ocurrió hacer una sección diferente en tu canal? ¿O por qué del regional mexicano y no de otra cosa, como el rap? Ok, creo, no recuerdo si yo lo había comentado en otro video, entonces sí la voy a responder. Yo empecé con el canal enfocado en el regional mexicano porque es algo pues, que me gusta y sé más o menos sobre el ambiente. Entonces es algo con lo que sentía que podía crear contenido interesante para el público, y es un público que siento que estaba muy abandonado. Se sentía que no había un contenido igual al que había en otros géneros para su público. Entonces pues es lo que traté de hacer, un tipo de contenido nuevo, por decirlo, pero enfocado a este público que siento que pues, muchas personas no tomaban en cuenta. Aparte que me gusta. Ulises Ríos pregunta, ¿cuándo abrirás el canal de matemáticas? Está planeado para iniciar este mes de enero. Estoy eligiendo todavía con cuál tema voy a iniciar, todavía no me decido. Tal vez empiezo con algo de fracciones, algo sencillito, y ya después vamos elevando el nivel. Pero antes de terminar enero, estoy planeando iniciar. ¡Ay, mi amor! ¡Deja de distraerme, vato! ¡Ocupo! Estás viendo, güey, que trae 21-4, güey. Y le abres dos ventanas de YouTube. No.
Qué chiste tan friki, pero Brian Gómez, si no te gustara el regional mexicano, ¿de qué tipo de contenido sería tu canal de YouTube? Podría hacer de rap. De hecho, creo que podría hacer todo lo que hago enfocado en el regional mexicano, lo podría hacer de rap. Si quieres saber lo que pasa en el mundo del hip hop, en este mundo del rap, los DJs, los b-boys y los grafiteros, te invito a que te suscribas a mi canal. David Torres, ¿te crees muy vergas? Soy. ¿Con qué artista te la llevas mejor en tu carrera como youtuber? Kyle, güey. Con él no, a él lo odio. Martín Romero, ¿es correcto que cuando le pones limón a los frijoles se activa el hierro? No sé. El limón favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia de la gripe, bronquitis y asma, etc. Muchas gracias, amigo Carlos. De nada. Así como requintea, ¿sabes? Es científico. Diego Gallardo, ¿te gustan los videojuegos? Sí. De hecho, si ven mi videoblog, bueno, más bien el videoblog que va a ser el Magallanes de este viaje aquí a la casa de Carlos en San Luis, Río Colorado, pues van a ver que me la pasé jugando. Nada más viene a jugar así como el niño pobre que va a jugar con el niño que sí tiene Nintendos. ¿A dónde vas, mijo? Voy a la casa de mi compa que sí tiene el Nintendo. Ahorita vengo. Christy MP, ¿puedo salir en uno de tus videos? Sí, vas a salir en este. A huevo. Paco Díaz Cardoso, ¿a quién prefieres? ¿Ulises o el Magallanes? Luis Alberto López, ¿cuál fue tu inspiración para ser youtuber? Inspiración para ser youtuber, creo que ya lo platiqué en los otros dos videos de preguntas y respuestas, el por qué inicié. Y de hecho muestro clips de cuando inicié. Jesús Daniel Beltrán López, ¿qué opinas del grupo Tercer Elemento? Me agrada, me gustan sus rolitas. Y me gusta que siento que el morro, aunque pues ahí tiene fallos con la pronunciación de algunas palabras, me agrada que siento que su forma de cantar no se parece a otros grupos. José Carlos Gómez, ¿tienes un trabajo aparte de YouTube? Ya no. Omar Bautista, ¿comes quesadillas con queso o sin queso? Mire, yo sé que tengo seguidores de la Ciudad de México y del Estado de México, de esa área, pero si van a entrar a un canal norteño, no pueden hacer esas preguntas. Por favor. Es que son del sur, ¿no? Javier Peña, ¿quiere periquear? Ahorita no, joven. Ya tienes las preguntas en orden. Me dan ganas de meterme al Facebook del morro que preguntó que si quería periquear, para mandarle screenshot a su mamá. Te lo regaña. Sí, güey. Sí, mira, aquí lo tengo. Es Javier Peña. ¿Cuántos años tiene? ¿Ya se ve grande o...? Nah, güey, se ve que no ha acabado ni la secundaria. Va a ser que te quiten el Minecraft, loco, por andar al... Se ve muy chico. Ricardo Asensio, ¿por qué estás tan guapo? No lo sé. No lo puedo evitar. Disculpe. Luis Zavala, ¿grabarías otro video de memes con el Magallanes? Sí. Va a estar medio difícil porque yo ya me voy de Tijuana y él se va a Guadalajara, pero... Edgar Reyes, ¿por qué no puedo ser famoso y hay mejor talento que otros artistas? A lo mejor porque pues, te preocupas más por quejarte que pues, por avanzar. Sí, ensaya, vato. Jorge Martínez, ¿para qué sirve el círculo unitario? Para que los problemas de trigonometría estén un poquito más sencillos de resolver. ¿De qué, güey? Trigonometría. ¿Dónde toca? Fíjate, ahorita están en un barecillo. Se llama el Pitágoras. Güey, tú muy bien. Gerardo Pantoja, ¿cuál fue la última canción que dedicaste? Una que le compusimos a Magallanes. Hijo de... De verga andar sin grupo, de verga andar sin grupo, de verga andar sin grupo. Ángel Angulo, ¿tienes rolitas tuyas o piensas componer?
Tengo 4 coautorías. Algún día se las voy a mostrar. ¿A poco sí compones? Sí. Jenny Colón. A ver si es cierto que eres maestro de matemáticas. Si tienes 11 manzanas, 38 naranjas, 19 duraznos y te la comes, ¿cuántos aguacates te quedan? Pues yo no me la como, entonces no sé. Okay. Oh, no, qué pendejo, no sé leer, güey. Y te comes 4. Hola, Beto, güey, mejor, güey. Bueno, pues queda pendiente esa pregunta, ¿no? Es para lo que me alcanza. ¿Cómo se te ocurrió Lunes de Memes Norteños? El Lunes de Memes es una cura que nació en Estados Unidos, creo, que es el Meme Monday, que ya algunos canales hacían hace varios años. Entonces, algunos canales gringos que yo seguía hace bastante tiempo tenían esta curilla. Y un día me levanté y dije, oye, pues nadie hace esto en el regional mexicano. Y si me lo aviento, ¿qué rollo? Porque, pues siento que, pues también aquí hay potencial, ¿no? Hay memes muy buenos y me dan mucha cura. Y dije, pues vamos a hacer un video de eso. Hashwa Ansaldo. ¿Practicas algún deporte? Saludos desde Obregón, Sonora. Llegué a jugar béisbol, pero ya tiene un tiempo que no hago nada. Qué triste, de veras. Udabe Aarón. ¿Aún tengo tiempo o ya se acabó la sección? Y ya se acabó, loco. Ni modo. Pues ya. Bye. Espérate, güey. ¿Cómo es la despedida? ¿O qué? ¿Tú seas tu Dios así nomás? Sí, yo digo Dios y ya. Adiós. El morro maleducado. No tienen educación a la verga. Bueno, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias, Magallanes, por haberme acompañado. Ay, ya me dio el simple, güey. Ya les dio el simple, ¿eh? Órale. Ya. Vaya, vaya. Bueno, espero que te haya gustado el video. Muchas gracias, Magallanes, por haberme acompañado, por haberme ayudado a hacer este video. De nada. Mano, señor. Como dicen todos los artistas, estoy muy feliz y muy contento de estar en este lugar. El placer es todo tuyo, claro que sí. Pues sigan a Magallanes en su canal. Si quieren aprender sobre música norteña, si quieren ver tutoriales acá perrones, pues no es de adorno nada más, ¿no? Bueno, hoy era para taparse la panza, sí. Pero síganlo al vato, está muy perro en lo que hace. Hace mejores tutoriales de cómo lee. Con eso les digo a todos. Algo que quieras decir a la raza antes de irnos. Pues gracias por la invitación, Leo. Un video chingón, compa chingón. Y puedo hacer mi despedida, güey. Déjenme sus comentarios si son buenos chido. Y si no, también serán bienvenidos. Bye. Bueno, ya sabes que mi nombre es Leo. Y nos vemos en el próximo video. Bueno, ¿sí? ¿Quién habla? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Leo Gallego. Así es. ¿Cuándo vas a subir video? Pues estoy grabando uno ahorita, fíjate. ¿Puedes grabar un video? Sí, a ver, ¿cómo te llamas? Gaciel. ¿Cómo? Manda saludos para todos los compas de Leo Gallegos. Sí. Ok. Gracias. Sale, loco. Cuídate. Ya está.